Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, Saúl tomó 3.000 hombres escogidos de todo Israel y marchó en busca de David y su gente frente a Sure Hayelim. Llegó a un corral de ovejas junto al camino, donde había una cueva. Saúl entró a hacer sus necesidades, mientras David y sus hombres se encontraban al fondo de la cueva. Los hombres de David le dijeron: "Este es el día del que te dijo el Señor: yo entregaré a tus enemigos en tu mano. Haz con él lo que te parezca mejor". David se levantó y cortó, sin ser visto, la orla del manto de Saúl. Después de ello, sintió pesar por haber cortado la orla del manto de Saúl y dijo a sus hombres: "El Señor me libre de obrar así contra mi amo, el ungido del Señor, agarrando mi mano contra él, pues es el ungido del Señor". David disuadió a sus hombres con esas palabras y no les dejó alzarse contra Saúl. Este salió de la cueva y siguió su camino. A continuación, David se levantó, salió de la cueva y gritó detrás de Saúl: "¡Oh rey, mi señor!". Saúl miró hacia atrás, David se inclinó rostro a tierra y se postró. Y dijo a Saúl: "¿Por qué haces caso a las palabras que dice la gente: David busca tu desgracia? Tus ojos han visto hoy mismo en la cueva que el Señor te ha entregado en mi mano. Han hablado de matarte, pero te he perdonado diciéndome: no alargaré mi mano contra mi amo, pues es el ungido del Señor. Padre mío, mira por un momento y la orla de tu manto en mi mano. Si la he cortado y no te he matado, comprenderás bien que no hay en mí ni maldad ni culpa, y que no te he ofendido. Tú, en cambio, estás buscando mi vida para arrebatármela. Que el Señor juzgue entre los dos y me haga justicia, pero mi mano no estará contra ti. Como dice el antiguo proverbio: de los males, de los malos, sale maldad. Pero en mí no hay maldad. ¿A quién ha salido a buscar el rey de Israel? ¿A quién persigues? A un perro muerto, a una simple pulga. El Señor sea juez y juzgue entre nosotros. Juzgará, defenderá mi causa y me hará justicia, librándome de tu mano". Cuando David acabó de dirigir estas palabras a Saúl, este dijo: "¿Es esta tu voz, David, hijo mío?". Saúl se levantó la voz llorando y siguió diciendo: "Eres mejor que yo, pues tú me tratas bien mientras que yo te trato mal. Hoy has puesto de manifiesto tu bondad para conmigo, pues el Señor me había puesto en tus manos y tú no me has matado. Si uno encuentra a su enemigo, le deja seguir por las buenas el camino. Que el Señor te recompense el favor que hoy me has hecho. Ahora sé que has de reinar y que en tu mano se consolidará la realeza de Israel". Palabra del Señor. Misericordia, Dios mío, misericordia, que mi alma se refugie en ti. Me refugio en la sombra de tus alas mientras pasa la calamidad. Desde el cielo me enviará la salvación, confundirá a los que desean matarme. Enviará a Dios su gracia y su lealtad. Muéstranos, Señor, tu misericordia, y danos tu
bondad, que es más grande que los cielos, por tu fidelidad que alcanza las nubes. Santa Cecilia, ¿no? Son
esas eran las personas que consideraban santos en los primeros siglos y les enterraban en aquellas catacumbas o en cada lugar donde pudieran, y luego se hacía culto a esas personas porque se entendía que habían muerto confesando la fe y que estaban en el cielo, y por eso se consideraban como intercesores. En concreto, Santa Inés, según la tradición, era una chica muy joven, que por eso de alguna manera muestra esa fuerza de Dios que ante unos verdugos terribles que asustan a cualquiera, incluso uno que haya podido ser un héroe de lo que sea, se puede asustar y sentir miedo ante unos verdugos con armas que le van a torturar, le van a matar, y sin embargo ahí Dios mostró su fuerza. Por lo menos de esta manera entendemos la vida de Santa Inés, como todo martirio, como un don de Dios, no como una hazaña impresionante de una persona humana, que de facto lo es, pero lo vemos sobre todo cómo se manifiesta la fuerza de Dios, la gracia de Dios, en personas débiles, pecadoras, como somos nosotros. Le pedimos a Santa Inés que esa estima grande actitud de la fe en un tiempo tan difícil, de eso nos dé también un poco a nosotros. Elevemos ahora nuestras súplicas al Señor y pedimos en esta semana por la unidad de los cristianos. Estamos empezando estos 8 días para que los que tenemos a Jesús como pastor o lleguemos a formar un solo rebaño, roguemos al Señor. Pedimos por todos los cristianos que están siendo perseguidos por su fe a lo largo del mundo, para que Dios les dé fuerza, para que su testimonio llegue a muchos corazones. Por lo menos.
Gracias.